recibir un aplauso, por favor, porque tenemos en cabina a Lamentablemente Flow. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy contentos de estar aquí, de verdad. Qué bueno. Gracias por invitarnos. No, hombre, al contrario, muchas gracias por venir. Para que la gente los ubique y escuche sus voces. ¿Cómo estás, MJ? Ah, muy bien, Pato, muy bien, muchas gracias. Pato, pollo. Digo, pollo. Uno de los talentos de MJ. Una disculpa, uno de los talentos de MJ es cambiar de nombre. No, no, está bien, se está vengando por el intro que pusimos. Nah, es cierto. Mi querido Dan, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Buenísimo, Ardis, ¿cómo estás? Igualmente, súper agradecida de estar aquí siempre y pues a darle. A darle, mi querido Valdovinos. Feliz, aquí contento, buenos días a todos, listos ya para gozar y rumbear. Eso, como debe de ser. Chicos, me gustaría platicar con ustedes sobre Lamentablemente Flow. ¿De dónde nace Lamentablemente Flow? Yo recuerdo muy bien, y quiero contar esta anécdota, que estaba en una comida con un gran amigo que quiero muchísimo, que tengo acá de frente, que se llama Marco Sea, que además es un gran padrino. Y me puso a unos chavos, me dijo, oye, tengo una rola que está impresionante, que tú que tienes buen oído para lo urbano, me vas a decir qué tan buena está o qué onda, ¿no? Y dije, ah, échala, a ver qué tal, no, a ver a qué suena. Y ya, me puso la canción de Shot Shot y enloquecí. Dije, güey, tiene una vibra padre, tiene muy buen beat, está súper pegajosa, me encanta, para la radio suena muy bien, la puedes programar muy padre porque cuadra con otras canciones, está increíble la canción. Y ya le pregunté, ¿quiénes son ellos? No, me dice, Lamentablemente Flow. Y ahí dije, wow, ¿qué onda con el nombre? Entonces, ¿de dónde nace Lamentablemente Flow? Okay. Lamentablemente Flow es un grupo de cuatro grandes amigos que teníamos nuestro proyecto independiente, pero nos sumamos para poder crear esta banda que considerábamos que necesitaba México, la industria, Latinoamérica, una banda urbana. Cada quien tiene sus tesituras, sus sonidos, y el nombre sale de un sarcasmo villanesco, peliculesco de lamentablemente. Okay. Cuando en las películas llega alguien y ya sale el superhéroe, el villano, lamentablemente nos quedamos con todo. Es como ese sarcasmo, buena onda, de darle la vuelta a la palabra lamentable. Y el flow, pues porque nos encanta vestirnos cool. El flow se describe solo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, así nace. Llevamos ya casi más de un año y tantos durante toda la pandemia creando música, organizando qué íbamos a hacer, ensayando, muy felices, muy contentos por todo lo que viene y muy bien con Shot Shot, muy encantados del lanzamiento. Está súper bien. Además, el querido Valdovino seguramente puede hacer doblaje con ese lamentable. No, todo lo decimos. Sí. Oigan, algo que está muy interesante fue, pues obviamente, el tema de la pandemia, ¿no? Que de repente a muchos grupos, alguien ahí que tengo muy cercano, le sucedió que estaban en un muy buen proceso, traían un muy buen ritmo de creación, de creatividad y todo esto, y ¡pum! Llega la pandemia, ¿no? Entonces, de cierta manera, para un poco las cosas. ¿Qué pasó con ustedes durante la pandemia? Bueno, yo creo que para nosotros, en nuestro caso en particular, fue nuestro... Obviamente, a pesar de todas las dificultades económicas que vivimos todos, fue nuestro mejor año. O sea, porque nosotros creativamente nos encerramos y hacemos canciones y canciones y canciones y canciones. Y de la nada así llegó Warner, les hacemos las canciones, nos pusieron a hacer más canciones. Entonces, para nosotros fue un proceso increíble. La pandemia encerrada fue un proceso de creación completamente y de planeación y preparación para todo lo que está sucediendo ahorita y todo lo que sucederá en este año y en el año que entra. Me parece muy bien. Que además esto, pues, siempre hay que convertir todo lo negativo en positivo, ¿no? Sí, entonces, claro, también fue como un tiempo de concentrarse y empezar a hacer música y empezar a descubrir el sonido. Me llama mucho la atención también que de repente, cuando uno piensa en música urbana, piensas en una persona, ¿no? Por ejemplo, J Balvin, Anuel, Karol G, Bad Bunny. No sé, Bad Bunny, exactamente. Casi siempre es una persona. Y en este caso es un grupo. Y eso está increíble porque es darle la vuelta a las cosas, salir de lo cotidiano, de lo normal, ¿no? Yeah. Y pues presentar esta propuesta de Lamentablemente Flow. ¿Cómo se da esto? O sea, ¿cómo se conocen ustedes y generan este grupo urbano? Mira, o sea, todo empezó cuando a mí Warner me había buscado para empezar a hacer una banda. Querían empezar con el proyecto de una banda.
Entonces, para ese entonces, que ya había estado a mitad de la pandemia, nosotros las canciones, teníamos canciones que hacíamos nada más por algún día sacarlas, a ver qué pasaba con esas canciones. Por diversión, por la magia. Ajá, literal, ajá, porque nos encantaba hacer música y en vez de salir a una fiesta que no se podía a media pandemia, nos juntábamos las noches a hacer música. Entonces, me buscaron para hacer una banda y yo le dije, ok, te quiero presentar este proyecto que yo tengo con mis amigos, no sé qué opines. Le dije, ya tenemos nombre, ya tenemos todo, ahorita lo tenemos como un colectivo, pero nos encantaría hacer una banda. Y tuvimos una junta, le presentamos las canciones y pues les encantó, se enamoraron del proyecto como nosotros y pues de ahí salió la banda realmente. Baldo y yo ya éramos amigos, Baldo y Dani fueron los que me empezaron como a meter a mí al mundo de la música, a Hansi también. Y gracias a ellos es que empezamos nuestro proyecto musical. Ellos ya lo tenían desde hace muchos años. Sí, está padre, ¿no? Como recorrer como el proceso de principio a fin de cómo estamos diciendo a los radioescuchas, pues cómo los pasos, ¿no? Que se fueron dando, sí, para llegar a lo que se está concretando, claro, que es este gran grupo de música urbana pop, podría decirse. Que está, ¿no?, muy interesante porque hay mucho, o sea, ellos ven una canción ahorita arriba, pero trabajando en la banda llevamos ya casi 2 años. Eso, sí, está interesante. Y aparte, detrás de eso hay una carrera de que lleva Baldo 6 años atrás en la música y yo ya 5 años produciendo y componiendo, que todo, o sea, realmente hay años de trabajo atrás de este proyecto y que es lo que la gente no ve y está increíble compartirlo, que lo sepan, ¿no? Claro. Sí, la verdad es muy padre que todos somos amigos, entonces nos apoyamos entre nosotros. Sí, el ambiente es increíble. Increíble. También. Me parece muy bien. Oigan, pues pues ya que platicamos del proyecto, qué mejor que escucharlos. Ah, así es, favor, que, querido radioescuchas, los dejo con Lamentablemente Flow, que nos van a cantar ahorita. Venga. Tenemos 2 canciones preparadas para ti. Si quieres, ahorita te echamos Shot Shot Acústico, porque es la que estamos celebrando el milloncito de plays en YouTube. Ah, pues, ¡qué manera de celebrar! Por favor. Radio, por favor. Venga, de una. A romper. Jesse Cervantes en vivo. Tarde está pa' navegar, para en alta mar, yeah, yeah, yeah. En busca de una morenita que pueda, que quiera y que sepa jugar. Toditas andan en traje, un regalito les traje. Hay pa' todas en el camarote, más de una botella y distinto brebaje. Es que yo sé que quieres también, baby, no pares. Si la estás pasando bien, sabes que yo sé que quieres también, baby, síguele y no pares. Si la estás pasando bien, shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate, y después de aquí de toda quemate. Shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate hasta cintura de chocolate. Hace tanto calor que hasta me derrito, sírveme una cuba rapidito, vente y la pasamos rico. Solo si el niño está bonito. A ver si está poniendo bien a la fiesta. De todas las mujeres he elegido a esta. Me la quiero majar, pero ya está puesta. Si tú te vienes conmigo, dame una respuesta. Mami, es que yo sé que quieres también. Baby, no pares. Si la estás pasando bien, sabes que yo sé que quieres también, baby, síguele y no pares. Si la estás pasando bien. Shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate, y después de aquí directo a quemarte. Shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate, esta cintura de chocolate. El día yo lo sé, no le dije nada a mis amigas, yo me lo robé. Entre beso, beso y eso yo me lo chillé. Hice una apuesta y la gané. Uy, con unos besos y dos desativas, tú me pones loco, me dejas arriba. Tienes soñando, tengo en la mira. Ya voté por ti para la octava maravilla. Shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate, y después de aquí le coja que mate. Shot, shot, bate, bate, sol y arena, yate, yate, bombón, ven, pégate esta cintura de chocolate. Oh, hey, oh, oh, hey, oh, oh, oh.
¡Venga! ¡Ole! ¡Venga! Híjole, se me antojó un shot. O sea, te juro, se me antojó una fiestecita. Un shot bate bate. Ya se valdrá, o sea, de las 9:21 está cañón, ¿verdad? En martes, además, ¿no? Semana gitana, ¿no? Desde ayer. Exactamente. Mi querida Ardis, en un mundo donde de repente hay tanto producto, o sea, tantos grupos, tanta música, ¿qué se siente haber llegado a tantos views con esta canción? ¿Qué se siente ver este proceso de crecimiento, de avance, de evolución de Lamentablemente Flow? Wow, la verdad es súper emocionante, o sea, creo que para todos. O sea, nosotros es como, estamos súper agradecidos con la gente que ha escuchado Shot Shot, que la ha bailado, que la ha puesto, que ha disfrutado, que ha tomado shots con ella, claro. Y pues nada, es un proceso que al inicio de mi carrera, tanto mía como de MJ, pues nos honora mucho poder trabajar con estos dos grandes artistas y también con nosotros, y pues somos un gran combo, dúo, todo. Somos todo. Un cuarteto. Eso está súper cool. No, además se ve que hay muy buena química entre los cuatro y que se la llevan bastante bien. Y eso es indispensable, ¿no? Porque si no, luego ya cuando está todo muy a fuercitas, pues sí está medio cañón. Sí, ¿no? Hemos estado mucho tiempo juntos y obviamente tenemos ahí nuestras discusiones de hermanos. Sí, claro. Pero todo en bien de la banda y todo para engrandecer el proyecto. Siempre, o sea, la verdad hemos encontrado un profesional. O sea, los cuatro tenemos un objetivo muy claro, tenemos un sueño muy claro y pase lo que pase, sabemos que vamos a trabajar y hacer todo lo necesario por poder alcanzar. Vamos a conseguir. Exactamente. Exacto. Oigan, y hablando de sueños, yo creo que hoy en día hablar del género urbano es hablar también de colaboraciones, hablar de este colectivo también musical con otras personalidades urbanas o otras personalidades de la música. ¿Con quién les gustaría hacer una canción a Lamentablemente Flow? O sea, ¿cuáles serían esos tres artistas que ustedes dijeran, no, ¿sabes qué? Nos latería hacerlo con tal persona, ¿no? Cada uno tenemos gustos variados. A ver, variados. Cada uno que se eche uno. Obviamente están los grandes y bueno, estaremos emocionadísimos en algún momento a trabajar. Los respetables maestros. J Balvin, Bad Bunny, etcétera, ¿no? Quizás en cuestión a nivel nacional también hay grandes. Nos gustaría empezar con colaboraciones mexicanas, yo creo, sí, para engrandecer. Entre todos apoyarnos, pues todos los mexicanos. De hecho, nada más para platicar, nosotros subimos un TikTok directo a MC Davo porque queremos hacer una canción con él. Queremos ahorita apoyar, o sea, bueno, no apoyar, nosotros queremos hacer canciones con mexicanos para mexicanas porque creemos que la unión entre la escena mexicana es lo que más necesitamos y aparte respetamos muchísimo a MC Davo y resulta que nos contestó el TikTok y estamos ahorita hablando con él para ver qué onda con eso está increíble. Exacto. De colaboración con mexicanos y colaboración de internacionales así de sueños que tengamos, pues ¿tú quién? Mi sueño más grande, colaborar con Bad Bunny. Ok. Claro. Yo tengo, obviamente soy súper fan de Rauw Alejandro, pero hay una rola que ya tenemos compuesta que siento que Arcángel la rompería. Entonces yo diría que Arcángel. Está duro, Arcángel también es de mi top, Arcángel. En cuestión de quizás otros ritmos así, Alejandro Sanz. Una cancioncita baladesca con Alejandro Sanz. Emmanuel. Una cosa muy divertida es que poco a poco irán conociendo que nuestro flow no solo se va a quedar en el urbano, es decir, vamos a incursionar en ritmos. Y justamente una canción, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández. Cabe agregar que ya tenemos más de 30 canciones listas. O sea, entonces estos dos años de proceso creativo ya tenemos más de 30 canciones, de las cuales hay reggaetón, hay trap, hay bachata, hay funk, hay balada. Hay pop, hay de todo. Eso está interesante, el tema de la composición. Por ejemplo, yo siempre he tenido esa duda, ¿cómo se hace una canción de música urbana? O sea, ¿empieza con alguna situación y sobre esa situación la desarrollas? Ajá. Sí, o literal, ¿qué pasa con ese proceso? Hay muchos procesos, pero si quieres cuéntanos un poco. Pues ahorita como somos un grupo es muy padre porque pues cada quien le mete como su mundo de ideas y así entre todos hablamos del tema, de qué va a ser la canción, le metemos el verso, entre todos hacemos el coro, entonces es un proceso creativo muy padre porque pues que sean cuatro personas, o sea, es como más... Cada uno le mete su trabajo y se complementa padrísimo. De hecho fue algo que nos costó mucho trabajo en estos años porque... Hacer que una banda se sienta como una banda y no como una colaboración de cuatro artistas distintos es complicado encontrar un sonido que vamos...
cualquier artista nunca acaba el proceso de encontrar su sonido, pero por lo menos ya nos escuchamos como una banda sólida y... Sí. Y ha sido gracias a todo el trabajo que con, sí, de la mano de Warner, que nos ha puesto con tantas sesiones, hemos logrado... Y trabajado con varios compositores increíbles, productores duros, increíbles. Algunas veces nos llegan con ideas también así de canciones. Nos late, pues la cantamos, ¿no? El proceso, de como decías, de crear hoy en día la música varía de muchas maneras. Te pueden entregar la canción, la creas de cero, viene de una idea, de algo que viviste. Pero justamente estamos intentando abarcar todas esas áreas para tener bastantes canciones y las vamos en equipo, las vamos eligiendo los lanzamientos. Shot Shot se eligió por esta sabrosura, por esta vibra, muy que es para iniciar con esto, para presentarnos con esto. Y justamente ya las que vienen a finales de octubre, etcétera, irán viendo la evolución de Lamentablemente Flow. Me parece increíble. Los escuchamos con la otra canción. Por ahí dijeron que tenían dos. Pues, la vez, hay que aprovechar. No, esta es una rola que se llama Terminé Contigo. Es nuestra siguiente canción. Órale, muy bien. Pues estamos ahora sí que de estreno. Así es que claro, adelante. Que sí. Lamentablemente Flow en XFM. Jesse Cervantes en vivo. Lamentablemente Flow. Ay. ¿Cuándo será que se te quite esa maña de hacerme esperar? A mí tú no me engañas y sé que quieres probar. Yo muevo montañas por verte llegar, solo pa' verte terminar. Si terminas conmigo, conmigo, que sea mi cama después de dos polvos intenso y seguido, seguido, pa' que no me olvides y yo no te olvido. Pero si terminas conmigo, que sea mi brazo después que despacio te quite el vestido, así no me olvidas y yo no te olvido. Es que no olvido esa noche por mucho que quiera. Entonces si me recoges soy pa' matar la espera. Ya no quiero que sigamos en videollamada, porque miro todo y no toco nada. Ay, no es vida cuando estamos lejos tú y yo, no es vida. Qué ganas de comerte de una mordida. Esa es la realidad. Desierto de ti en un laberinto sin salida. Y te deseo, te deseo. Si está bien o mal, pa' mí es igual. Porque no creo, porque no creo, que como tú no encuentro igual. Pero si terminas conmigo, conmigo, es en mi cama después de dos palos intenso y seguido, seguido, pa' que no me olvides y yo no te olvido. Pero si terminas conmigo, que sea mi brazo después que despacio me quite el vestido, así no me olvides y yo no te olvido. Yo ya te llevo aquí adentro, deseo más que un momento. Porque si no existieras te invento, dame la oportunidad chica. Yo quiero regalarte una vida más rica, no importa cómo yo te espero. Tú ya sabes dónde estoy y lo que quiero. Pasemos a la intimidad, pero no me digas que te das cuando más te quiero. Si terminas conmigo, conmigo, que sea mi cama después de dos polvos intenso y seguido, seguido, que no me olvides y yo no te olvido. Pero si terminas conmigo, que sea mi brazo y lamentablemente hoy te vienes conmigo, y así no me olvides y yo no te olvido. No, 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 lamentablemente flow. Ay, LMF, LMF. Yeah, yeah, ya tu mágica. Lamentablemente flow. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Cuánto flow! De verdad, qué buena canción se aventaron y, híjole, no, es impresionante, créanme que estoy muy emocionado. Esa es porque, una gran rola, es de nuestras favoritas. ¿Sabes qué pasa con la canción? Que además de que está muy bien hecha, está muy padre, híjole, la mezcla de sus voces está impresionante.
ustedes, porque estaban bien concentrados cantando, ¿no? Pero uno escuchando los audífonos, la canción era como wow. O sea, sí, sí se nota mucho el trabajo que han hecho, que pues, el tiempo que le han dedicado y sobre todo el talento que tienen los cuatro, que es verdad increíble. Así es que, pues les deseo mucho éxito, chicos. Espero que sigan creciendo, que vuelvan a venir a la cabina de EXA. Yo justo lo quería decir, espero estar aquí seguido echando el cotorreo, que a nosotros neta nos encanta. Estaría increíble. Le voy a decir a Jesse que ahora los invite cuando esté Jesse. Él le mete más flow a su modo, ¿no? A su manera. Entonces, seguramente más adelante los estaremos invitando. Algo que con lo que me quedo, me llevo también es lo importante que es ayudar la música mexicana, ¿no? Justo en alguna entrevista con Rauw Alejandro y Sech, les preguntaba, ¿qué pasa con el urbano mexicano, ¿no? ¿Por qué necesitamos? O sea, ¿qué nos falta? Y la respuesta es muy sencilla, apoyarse. Apoyarse entre mexicanos es lo que hay que hacer. Me encanta el proyecto, les deseo muchísimo éxito, muchísima buena vibra, y pues nada, de parte del Pato, nada, no es cierto, de parte de Pollo y de EXA, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Pollo, no sabes, me van a agarrar de bajada, no, porque siempre, o sea, así es mi talento, simplemente, es mi eso. Sí, siempre lo hace. No, tienes mucho talento. Pero Pollo, de verdad, muchísimas gracias por tenernos aquí, gracias por tu amabilidad, y espero estar aquí pronto disfrutando del nuevo sencillo y de todo lo que se viene. Y que la gente pueda gozar todas nuestras canciones que se vienen, porque tenemos mucho preparado. Y que sigan escuchando Shot, Shot. Sí, ¿y en dónde? Por favor, en EXA. Ay, me había asustado, no había sido otra estación y MJ se tapó la boca. En todas partes, junto EXA. Muy bien, chicos, muchas gracias. Continuamos con más aquí en XFM 104.9.